juntos como hermanos, miembros de la iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Largo caminar por el desierto bajo el sol, no podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de la iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Muy buenos días para todos. Buenos días, Padre. Le agradecemos al Señor esta oportunidad que nos da de reunirnos en la mañana y poder celebrar esta Eucaristía. Hoy hacemos la conmemoración de todos los fieles difuntos y oramos por las personas que ofrecen sus velaciones al Señor de los Milagros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo esté siempre con cada uno de ustedes. Queridos hermanos, reconozcamos nuestras infidelidades al Señor y pidámosle al perdón por nuestros pecados. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Escucha, benigno Señor, nuestras súplicas para que, al crecer nuestra fe en tu Hijo resucitado de entre los muertos, aguardando la resurrección de tus siervos, se afiance también nuestra esperanza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos la palabra del Señor. Del libro de Isaías. Un día ofrecerá el Señor Omnipotente a todos los pueblos en el monte Sión un banquete de manjares suculentos. Arrancará en este momento el velo que cubre a todos los pueblos, el manto que enluta a todas las naciones. El Señor Dios destruirá la muerte para siempre. Secará las lágrimas de todos los rostros y borrará en toda la tierra el oprobio de su pueblo. Sí, lo ha dicho el Señor, y se dirá en aquel día:
Ahí está nuestro Dios, de quien esperábamos la salvación. Es el Señor en quien nosotros esperábamos. Alegrémonos y regocijémonos de su salvación. Palabra de Dios. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. El Señor es benigno y justo, nuestro Dios es compasivo. El Señor guarda a los sencillos, estando yo sin fuerzas me salvó. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Tenía fe aun cuando dije, qué desgraciado soy. Yo decía en mi apuro, los hombres son unos mentirosos. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Vale mucho a los ojos del Señor la vida de sus fieles. Señor, yo soy tu siervo, rompiste mis cadenas. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Busca primero el reino de Dios y toda su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En la última cena, dijo Jesús a sus discípulos: No se inquiete vuestro corazón. Creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, os habría dicho que voy a prepararos un lugar. Cuando haya ido y os haya preparado el lugar, vendré otra vez para llevaros conmigo, a fin de que donde yo esté, estéis también vosotros. Ya conocéis el camino de ese lugar donde voy. Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús le respondió: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos podemos sentar en la bondad. Ayer celebrábamos el Día de Todos los Santos, una solemnidad donde la Iglesia pues, nos hace pensar y meditar que la santidad es posible, como tantos hombres a lo largo de toda la historia se han santificado y están en la casa del Padre. Hoy, de una manera muy especial, también la Iglesia nos invita a pensar y a reflexionar, a meditar en los fieles difuntos, tantos hermanos nuestros que ya han partido a la casa del Padre. Y todo esto como con una finalidad, entender que nosotros somos peregrinos, somos caminantes en esta vida. Y que nuestra meta definitiva siempre será la casa del Padre. Y esa es como la conmemoración que nosotros celebramos. Y creo que es como toda entender nosotros nuestra vida, pues entenderla de esa manera nos llena como también de mucha esperanza. Porque vamos avanzando, somos peregrinos, vamos avanzando. Y el ir avanzando no lo hacemos como a tientas, uno puede ir avanzando como si fuera uno, no. Yo creo que nosotros ya tenemos como un camino muy seguro, una esperanza bien firme y una fe muy sólida en ese sentido. Porque en definitiva pues es caminar, pero caminar con el camino en mayúscula, con la verdad en mayúscula, con la vida en mayúscula, y es una persona, con Jesús de Nazaret.
Así es de que todo nuestro caminar, nuestro itinerario será siempre con Él, para Él. Y Él nos llevará hacia la casa del Padre. Todo el mensaje de Jesús fue construir el reino. Y el reino tiene una realidad tan temporal, que es ahora, en el aquí y en la ahora, pero también una realidad muy especial, porque esa realidad no termina simplemente en lo temporal, sino que llega a una, digamos, como a una realidad futura, y es al encuentro definitivo con el Padre Celestial. Allí se terminará la construcción del reino, no aquí en la tierra. Aquí tendremos que hacer todo lo mejor posible para que sea de este mundo un mundo donde Dios reine, donde Dios habite. Pero es también presente que aquí no termina todo, sino que llegamos a la casa del Padre y allá sí termina todo. Es decir, que es un gran compromiso que tenemos nosotros y una gran esperanza. Todo eso por la vida de Jesús. Porque Él es en definitiva, como nos muestra San Juan, Él es el que nos va mostrando todo, toda la realidad del Padre. Y nos llena de mucha esperanza, porque vamos avanzando con esa firmeza de nuestra fe. San Agustín, cuando le preguntaban él tenía pues como una imagen muy, 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 muy bonita, porque él decía, la iglesia es como un cuerpo, y así como el cuerpo no puede estar sin cabeza, pues así somos todos nosotros. Donde está el cuerpo, está la cabeza. Y donde está la cabeza, pues está el cuerpo. Y no se pueden separar. Y él decía, lo mismo la iglesia. ¿Dónde está la cabeza? A la diestra de Dios Padre. Allá está nuestro Señor. Pues allá está el cuerpo. Porque no puede haber cuerpo, ni cabeza sin cuerpo, ni cuerpo sin cabeza. ¿Dónde está nuestra cabeza? Cristo el Señor, allá estamos nosotros. O sea que ya estamos también glorificados en la casa del Padre, porque allá está nuestra cabeza. Pero ¿dónde están los cristianos ahora? ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde está el cuerpo? Pues está caminando, pues aquí vamos también con el Señor. Porque no puede haber, las dos cosas no pueden estar separadas. Así está la iglesia, peregrina con el Señor y viviendo su fe en el Señor. Sabiendo que un día nos reuniremos allá en la casa del Padre también con Él y con los demás hermanos que han partido de la casa del Padre. Hoy tenemos que dedicar un momento de nuestra oración pidiendo por tantos hermanos que han partido allá, que ya están gozando de la casa del Padre, y pidiéndole a ellos para que intercedan por nosotros, para que nos den sus luces y nos ayuden en este caminar. Pero también orar por tantos hermanos nuestros que de pronto por sus fallas, sus equivocaciones, no gozan de la presencia todavía del Padre. Ahora encomendémoslos a ellos, para que el Señor les tenga en cuenta no el mal, sino todo el bien que hicieron y toda la luz y la alegría que pudieron ellos irradiar. Y es un momento muy especial para encomendarlos a ellos en este día, y lo hacemos con mucha fe, sabiendo que somos peregrinos y que un día también nos reuniremos allá en la casa del Padre, todos como hermanos, hijos de un mismo Señor, manifestando nuestra misma fe y nuestra misma comunión con Él. Que el Señor pues nos acompañe en este día, y sobre todo que también pues interceda por tantos hermanos nuestros que han partido allá y que puedan gozar todos juntos de la realidad del reino del Señor allá en la Jerusalén celestial. Que así sea. Hermanos, para que el sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos el sacrificio, alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia.
Que te sean gratas, Señor, nuestras ofrendas, para que tus fieles difuntos sean recibidos en la gloria de tu Hijo, a quien nos unimos por ese sacramento de amor, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Él es la salvación del mundo, la vida de los hombres, la resurrección de los muertos. Por Él, los ángeles y los arcángeles te adoran eternamente, gozosos en tu presencia. Permítenos unirnos a sus voces, cantando jubilosos tu alabanza. Santo, 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 Señor de gloria y majestad, toda la tierra está llena de ti. Hosanna, hosanna, bendito es nuestro Dios, bendito aquel que viene en nombre del Señor. Hosanna, hosanna, bendito es nuestro Rey. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas sus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida, santificas todo, y congrega a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, de donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por mi espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo, Jesucristo, nuestro Señor, quien nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque eso es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, se dio gracias con la plegaria de bendición y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Te proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias y sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste volvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, llenos del Espíritu Santo, ponemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Alfonso y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad tu Iglesia peregrina en la tierra, tu servidor, el Papa Francisco, nuestro obispo Luis José, el orden episcopal, los presbíteros y diáconos y todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado hoy en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Agradecidos al Señor por nuestra vida, por nuestro caminar,
Hoy le encomendamos en este Padre nuestro todos nuestros seres queridos que han partido a la casa del Padre. Y decimos juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en estos días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Es el reino. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados y en la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con nosotros. En Cristo Jesús nos damos un saludo de paz. Oh Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, ten piedad de nosotros. Oh Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, ten piedad de nosotros. Oh Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, danos la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Nos hallamos aquí en este mundo que tu amor nos dio, mas la meta nuestra en esta tierra es un cielo que está más allá. Somos los peregrinos que vamos hacia el cielo. La fe nos ilumina, nuestro destino no se halla aquí. La meta está en lo eterno, nuestra patria es el cielo. La esperanza nos guía y el amor nos lo entreabre ya. Caravana que va por el mundo, como el pueblo de Dios en destierro, pero en busca a través del desierto de otra tierra que Dios prometió. Somos los peregrinos que vamos hacia el cielo. La fe nos ilumina, nuestro destino no se halla aquí. La meta está en lo eterno, nuestra patria es el cielo. La esperanza nos guía
y el amor no lo entregue ya. Tú le diste una ley en el monte, ley que todos debían observar, y a nosotros también nos has dado tu evangelio, ley nueva de amor. Como los peregrinos que vamos hacia el cielo, la fe nos ilumina, nuestro destino no se halla aquí. La meta está en lo eterno, nuestra patria es el cielo. La esperanza nos guía y el amor nos lo entreabre ya. No tenemos aquí una morada que sea estable y nos haga parar, sino andamos cantando y buscando nuestra patria futura eterna. Somos los peregrinos que vamos hacia el cielo. Nuestra danza nos guía, nuestro destino no se halla aquí. La meta está en lo eterno, nuestra patria es el cielo. La esperanza nos guía y el amor nos lo entreabre ya. Nos hallamos aquí en este mundo que tu amor nos dio. Mas la meta no está en esta tierra, es un cielo que está más allá. Somos los peregrinos que vamos hacia el cielo. La fe nos ilumina, nuestro destino no se halla aquí. La meta está en lo eterno, nuestra patria es el cielo. La esperanza nos guía y el amor nos lo entreabre ya. Hacemos juntos la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte una vez más. Ya que ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permita, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Te pedimos, Señor, que tus siervos difuntos, por quienes celebramos este misterio pascual, lleguen a la mansión de la luz y de la paz, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Los que tengan objetos para bendecir, los pueden levantar. Dios Padre Santo, dignate bendiciamente dedicar a cada uno de tus hijos, bendice también todos los objetos que ellos portan, signos sacramentales que afianzan y fortalecen nuestra fe. Bendice los a cada uno de ellos y quien los porte con fe y veneración, alcance de tu misericordia y protección. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros. Amén. Con el socorro de María podemos ir en paz. Demos gracias. Feliz día para todos. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino Santa María va. Ven con nosotros acá.
María, ven, María, ven con nosotros a caminar. Santa María, ven.